encantan decir muy buenos días. Encantado de estar nuevamente con todos ustedes aquí en Hola Familia. Una mañana un poco lluviosa, pero encantado. Refrescante totalmente, Carlos, María Cristina. Así es, chicos. Buenos días con ustedes. Bueno, felices, felices de continuar una semana más. Ya 7 de marzo, justo antes de iniciar, conversábamos qué rápido pasa el tiempo. ¿Sabes que nos hacemos viejos, chicos? Bueno, Daniela, no, yo ya estoy joven. Joven. Yo les estoy succionando lo que les queda de juventud. Nosotros sí. ella absorbe nuestro colágeno. Su claro. Colágeno. Pero ¿sabes qué? Un amigo mío decía que el tiempo no existe. Que no. Hay relativos. ¿Qué existe entonces? Porque dice, verás, cuando tú estás feliz, el tiempo se te pasa volando. Ajá. Y sin embargo, cuando estás aburrido o triste en tu casa, el tiempo se te hace eterno. Exacto. Entonces, es como el tiempo es muy relativo, ¿no? Ajá. No sé, es que soy la única mamita que le pasa esto. Pero como tengo mis hijitos en casa y realmente hacen una que otra actividad, pero no es como tenerlos todo el tiempo en la escuela ocupados, la mañana quiero que me pasen volando las vacaciones. No sé si será solo mi caso. No, te quiero aseguro que hay más clases así. Exacto. Bueno, sí. ¿Por qué me mata ver aburrido a mis hijos? O sea, me mata porque en la mañana ya ocupan su tiempo, pero ahora todo el día están ahí que ya de la televisión o a jugar un ratito, pero... Tienen una energía, sí, tienes para que mandarlos a correr. Tienes que mandarlos a correr ahí 3 kilómetros, que vengan cansados y ya verás que por la tarde están tranquilitos, relajados. Uy, menciona 3 kilómetros, sí. Chama. Ah, pues es verdad. Mencionando los 3 kilómetros, comentamos que estuvimos justamente el día sábado, María Cristina, el equipo de Saracay Televisión, la productora, todos estuvimos en los 3K, que nos estuvo para acá la semana pasada invitándonos a Andrea Maldonado. La verdad que fue un evento espectacular, sí. Los 3K, y el eslogan era mujer, ¿y a ti qué te mueve, no? Así es, mujer, ¿qué te mueve, no? Porque mueve. Yo, como el eslogan bien lo dice, todas tenemos una motivación, ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Primero se precalentó, ahí se bailó, se hizo de todo, había mucha gente que ya estaba calentando, corriendo. Ustedes ven ahí, estuvo súper animado. ¿Sabes qué? A mí me encantó. Yo fue la primera vez que había asistido a un 3K. Ya había corrido quizás en mi adolescencia alguna vez. Corría, pero en estos eventos que se están haciendo, no solo en la ciudad de Santo Domingo, en varias ciudades también, ¿no? En Quito, Cuenca y Guayaquil se celebró el Huaurani 5K, que es ya algo también típico. Y aquí en Santo Domingo no nos pudimos quedar atrás. Estamos Exacto. viendo el 3K gracias a la viceprefectura. Genial, oye. Y déjenme felicitarles, chicas, que porque me imagino que habrán llegado más. Ahí estamos viendo las imágenes de algo. ¡Qué barbaridad! O sea, mira, las imágenes oye. Hablan de por sí solas. Sí, llegaron no victoriosas. Déjame decir una cosa, chicas. ¿Ustedes llegaron a la meta o no llegaron a la meta? Sí, llegamos a la meta. Y sí, te cuento que para no tener un entrenamiento previo, para no haber tenido una este formación. Tipo. Por ejemplo, Chama jamás había corrido. Pero ¿cómo corre? Mira cómo corre. Ajá. Entonces, ay, te cuento que... No, ahí ya terminó la carrera. No, ya, espérate, mira lo que pasa. Mira, Berito sí que estaba corriendo, sí, pero es que ustedes, mira, sí. Y la única que se debe entrar a la meta. No, si no, Carlos. No, chévere, chévere, chicas. Cuando nosotras entramos, ya obviamente, no sé dónde estaban las cámaras. Si no nos enfocaron en ese momento. No, pero sí. Ajá, teníamos el ticket. Correcto, tenemos el ticket que sí nos dieron, sí llegamos hasta la meta. Ah, damos un ticket. Claro, sí, claro, para que podamos participar. Con eso cogías el sándwich y el sándwich y la bebida. No, o sea, tú tenías que correr. Mira, ahí veníamos, mira mi ticket, ¿sí? Ahí lo tengo. Exacto. Pero pero ahí estaban que paseando. No, no. Tenías que correr, llegar a la Virgen, te daban un ticket como para corroborar que tú sí corriste hasta allá y no te cruzaste la calle. Luego yo te cuento que incluso como estaba cansadita, quise esquivar un cono y me pitaron, me dijeron, no, tiene que dar la vuelta completa. Fui, di la vuelta completa. Así que corrimos y llegamos, que no llegamos primeras, obviamente no llegamos. Pero de que llegamos, llegamos. Llegamos bien, porque no fuimos ni las últimas. Justamente estamos comentando que para no tener entrenamiento llegamos a un buen puesto. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Qué puesto? 535. No, yo creo que llegaríamos como de 30. En el 30, ¿no? Sí. Muy bien, ¿en serio? Muy bien. Sí, de verdad. De hecho, tanto así que nosotros llegamos a la meta y nos pusimos a hablar con compañeros, con personas que... Y al rato, pero llegó la productora, sí. Fue
que llegó la productora, sí tuvimos que asistirla. Ajá, casi le da un paro cardíaco a ella. Animación incorporada. No, pero la verdad es que yo creo que la pasamos genial. Sí. Y recordar de que esta carrera es en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que va a ser el día de mañana. Así que recordar eso. Yo creo que lo más importante es que se vio el talento, el amor de todo lo que es de la mujer santo dominguera. Genial, chicas, déjenme felicitarles por haber participado y mañana es el Día Internacional de la mujer. Pero déjenme recordarles una cosa que estuve leyendo el fin de semana. Que en 1840, un día como hoy, nace la idea y se empieza a construir el primer barco a vapor, el primer buque a vapor del Ecuador. Y de hecho fue uno de los primeros de Sudamérica. En el año de 1841 se termina la construcción de este barco y empieza a navegar por los ríos de Sudamérica, considerado la primera nave construida en América del Sur y en recorrer los ríos de Sudamérica. Ahí está el ejemplo y optimismo de la patria ecuatoriana. Quienes impulsaron esta construcción fue Vicente Rocafuerte y José Joaquín de Olmedo. No sé si ustedes se acuerdan de ellos, yo no me acuerdo porque no nací en esa temporada. Pero ahí vemos imágenes de ese hermoso... Ahí estamos viendo. ¿Sabes que yo recuerdo que en la escuela me daban esos nombres, ¿no? José Joaquín de Olmedo y todo, pero tampoco nací en esa época. Carlos, justamente comentando de las cosas que se celebran el día de hoy y se conmemora, justamente en 1990, un 7 de marzo, se conmemora la Convención sobre los Derechos del Niño. Y Ecuador fue el primero en convertirse en el país que ratificó esta convención y por supuesto ratificó, digamos que esa necesidad y esa ayuda para poder estar con los niños, a beneficio de los niños. Y por supuesto también se ha convertido en el tercero en el mundo, así que eso es algo que hay que celebrar y por supuesto conmemorar. Mira, así es, chicos, y también yo les comento que un día como hoy nace un francés, pero un francés que realmente marcó la historia, ¿no? Nace Joseph Nicéphore Niépce en 1765. Es un nombre francés, chicos, así que no me da... Les cuento que él es un litógrafo francés conocido por la invención de la cámara de fotos. Así que mucho antes de que haya nuestros dispositivos móviles, fueron muy importantes, nos tomábamos fotos con el rollo y ahí la invención, ¿no? A la que nos encanta retratarnos, así que para mí es un día para celebrar. Y hablando de Francia, tú sabes que tienes la oportunidad, comprando una leche Tony, de viajar a Francia. Bueno, la viaja a Europa, donde tú quieras, a Europa. Hay otra opción de Orlando y la otra opción, el crucero. Tú escoges de los cualquiera tres, escoges, introduces el número de lote, el número de envase, entras en la página web. ViajeSorprendenteTony.com, allí ingresa el número de lote y empaque y ya estás participando para elegir entre los tres sitios. Exacto. Que acabamos de mencionar justamente, Carlos. Así que recuerden comprar su leche Tony porque Tony te hace bien. Ahí está la gran recomendación para que ustedes puedan disfrutar y viajar. Así es, chicos. Y bueno, nosotros para iniciar el programón que tenemos el día de hoy, porque hoy tenemos un programón, hemos preparado unos tips gracias a Daniela. Así que yo estoy muerta por verlos porque me dicen que están buenísimos. ¿Serio? Vamos a mirar. You're